que ya empieza a ir en recesión, en el sentido de que ya se está viendo muy claramente que el feminismo es un negocio, que el feminismo nos sale carísimo eh, con dinero público, que hay un montón de asociaciones y de personas viviendo de esto, que hay un montón de puestos de trabajo en la administración pública mmm, relacionados con todo este negocio, y, y claro, el contribuyente se da cuenta de que esto no solo es caro, sino que además le complica enormemente la vida. Es decir, eh, los chicos no saben ya de qué manera dirigirse a las chicas, las chicas eh, odian y temen a los chicos, hay incluso muchas crías jóvenes que creen que el mundo exterior es una especie de lugar peligrosísimo lleno de violadores en potencia, cuando lamentablemente, cuando yo era más cría, eh, yo he vivido la verdadera libertad y, 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 no, y de ninguna manera he tenido esa percepción y he sido libre y he podido ir a los sitios y no he tenido miedo. Y ahora, en cambio, eso les genera miedo y odio. Hay una, hay una sociedad, eh, hay una cultura de la violación que salió con algunas de las ideólogas del feminismo, en la que la idea consiste en que cualquier relación heterosexual es una violación, e incluso que los hombres van por ahí únicamente pensando en violar mujeres. O sea, es una visión desquiciada de las relaciones humanas que está haciendo mucho daño, que está haciendo muchísimo daño a las, a las eh, nuevas generaciones. Y muchos, muchas personas se están empezando a dar cuenta.